Nos encontramos hoy en Ambrosía, el mercado del Gourmet, aquí en Puerto Banús. Bueno, yo voy vestida así, no es que voy así normalmente, y es que ya aquí se celebra Halloween, y ya lo vemos todo decorado y tal, y con las pócimas mágicas que está haciendo cada estanque. Nos va a explicar David este nuevo concepto, David Camas, el nuevo concepto de Ambrosía, el mercado del Gourmet, porque ahora está todo como más unido, todos los están. Bueno, ya veréis qué interesante, ¿no, David? Bueno, pues... Sí, pues hemos apostado por... Muchas gracias, igualmente. Hemos apostado por un mercado más moderno. Tenemos, por ejemplo, aquí un puesto de cocina hindú, que la verdad que tenemos a Sin, sí. Él es el que está llevando un poco todo esto. Sí. Junto conmigo estamos llevando de todo el tema de cocina india, toda cocina natural, cocina sana, cocina de día, elaboración propia. Y él os puede explicar un poco algunos de los platos que estamos poniendo aquí en Ambrosía. Bueno, pues estamos encantados de que nos hable de tus pócimas mágicas para no solamente para Halloween, sino para todo el año y sobre todo para la temporada otoño. De comida de India, todo el mundo gusta, toda persona. Y nosotros, mi jefe de cocina, quería abrir una apertura nueva de un restaurante indio. Eso, yo creo, 2 días ahora muy bien funciona. Y yo voy a explicar cómo va nosotros. Comida tiene casera. Y bueno, comida es todo, y no tiene ni nada bien. Yo por muchos años trabajando de cocina india, más de 25 años de cocinero, pero ya yo creo que explicar ahora mi plato cómo va para ti es muy importante. ¿Algún plato estrella? Sí, un plato que tiene, mucho plato tiene aquí. Nosotros hay de comida casera, onion bhaji, ahora digamos, una de starter con mix vegetables, pueden carne, barbecue con tandoori, tandoori tikka, mucho plato ahí. Que gente que gusta, yo pide que quería. Para todos los gustos, pues muchas gracias, enhorabuena, vale. Sí, puede de pincho, este de pincho tiene de ahí de este pollo tandoori, de pollo tikka con ese barbecue de horno, tiene de este de indio, no de traemos de India, no está aquí de ahí. Todo de India. Interesante, David, ¿verdad? Todo hindú, desde la especie hasta el horno que viene de India, todo es de aquí de la casa, o sea que seguro. ¿Dónde nos llevas ahora? ¿Dónde nos trasladamos? Vamos a ver el nuevo puesto que tenemos de snack, que es algo, no es un snack normal, es algo fuera de lo normal, y vamos hacia allí. Bueno, seguimos recorriendo Ambrosía, Mercado del Gourmet, y disfrutando de la exquisita gastronomía que preparan cada uno de los stands. David, cuéntame, en este stand, por ejemplo, tan bonito, sin de madera, que tiene este ambiente tan acogedor. Cuéntanos qué tipo de cocina es la que ofrecen. Pues tenemos desde ensaladas hasta hamburguesas un poco especiales, porque tenemos de una hamburguesa de atún estilo japonés, de salmón con especies también orientales. Tenemos una, por ejemplo, esta hamburguesa que tenemos aquí. Pero eso es una hamburguesa de artista, esta, La ibérica, la ibérica. Lleva un poco de presa ibérica, jamón ibérico, queso de cabra. La verdad que es un concepto un poco diferente al snack que se encuentra en cualquier sitio. Bien presentado, qué bonito la presentación. Estupendo. Sí, ¿querrán ellos decir algunas palabras de cómo lo han preparado, David? Habrá que preguntarle, está un poquito liado. Está un poquito liado, pero bueno. Aprovechando el indio, tenemos el tandoori wrap, que salen bastante bien. Son cosas de aquí nuestras, naturales, que estamos elaborando aquí, que son recetas nuestras propias, y la verdad que están funcionando muy, muy bien. En el poco tiempo que llevamos abierto, están subiendo las ventas, los clientes están bastante repitiendo. Muy bien, muy bien. Oye, los aromas que desprende esta cocina tan rica. Qué pena. Que esto sí que no lo pueden leer nuestros telespectadores, pero nosotros vamos a decir luego a qué sabe. ¿Hacemos una foto, David, con ellos? Mira, vamos a hacer una foto también con el equipo, ¿no? Bueno, David, muchas gracias por mostrarnos con tanta paciencia los conceptos gastronómicos, aunque falta todavía mucho por definir, pero bueno, lo haremos poquito a poco, porque no es cuestión de probarlo hoy todo, hay que reservarse para otro día. Hay varias sorpresas que tenemos que empezar de aquí a poco, y bueno, invitar a todo el mundo que vea, que pruebe, y que seguramente que van a notar la diferencia en otros sitios. Muchas gracias. Ay, qué fresca está la gamba. Bueno, la gamba, las ostras y todo lo que tienen aquí, todo fresquísimo, que nos lo van a contar ahora Isabel y Mercedes, ¿no? ¿Qué tal? Pues nada, aquí estamos echando el sabadito, a ver cómo... Preparando pócimas mágicas, ¿no? Para Halloween, ¿no? Eso, que todo fresquito, muy bueno. A ver si vendemos algo hoy. No solamente para Halloween, sino todo el año, que es de lo que se trata, de ofrecerle al público esta calidad. Pues definimos un poquito lo que tenéis aquí en vuestro...
Pues nada, mira, tenemos una lubinita de kilo buenísima salvaje, después tenemos, bueno, un poco de todo. Si enfoca la vitrina, tenemos un poco de todo. Unas ostras muy buenas francesas, tenemos unos boquerones malagueños muy buenos, un poquito de todo. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece si me definís alguna de las recetas que preparáis, vuestra receta estrella y que todo el mundo quiere probar, que nadie se va sin probarla? Bueno, pues las gambas al pilpil desde luego son las que más salen y las que más éxitos tienen. Sí. Lo que le ponemos y la gamba en sí, la gamba, ¿eh? Que es buena, fresquita, muy buena, muy buena, ¿no? Hombre, claro. Una maravilla, ya veo que tenéis las ostritas, que son muy cómodos, porque claro, ¿quién se compra una ostra y quién la abre? Pues aquí están las expertas, que nos la ponen ya limpita, solamente para comerla, ¿no? Sí, tiene su misterio. Es la que son, así que ya sabéis, a comer. Las conchitas también, ¿eh? También. Están vivas, vamos. Bueno, pues nada, decirle a todo el mundo que vengan a probar aquí, que están los más frescos y son dos profesionales y que ofrecen de todo, ¿eh? De todos los pescaditos y como lo queráis. Todo, ¿no? Buenísimo, todo buenísimo. Casa, ¿eh? Muchas gracias. Gracias a vosotros.